Leopoldo Alas, Clarín. Doña Berta. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. Audio número 4. 6. Sabelona entró silenciosa y encendió todas las luces de los candelabros de plata que adornaban una consola. Le pareció a ella que era toda una inspiración para dar tono a la casa, aquella ocurrencia de iluminar sin que nadie se lo mandara el salón oscuro. La noche se echaba encima sin que lo notaran ni el pintor ni doña Berta. Mientras ésta ocultaba el rostro con las manos porque Sabel no viera su enternecimiento, el artista se puso a pasear sus emociones hondas y vivas por el largo salón, cabizbajo. Pero al llegar junto a la consola, la luz le llamó la atención, levantó la cabeza, miró en torno de sí y vio en la pared, cara a cara, el retrato de una joven vestida y peinada a la moda de hacía 40 y más años. Tardó en distinguir bien aquellas facciones, pero cuando por fin la imagen completa se le presentó con toda claridad, sintió por todo el cuerpo el zigzag de un escalofrío como un latigazo. Por señas preguntó a Sabelona quién era la dama pintada. Isabel, con otro gesto y gran tranquilidad, señaló a la anciana, que seguía con el rostro escondido entre las manos. Salió Sabelona de la estancia en puntillas, que este era su modo de respetar los dolores de los amos cuando ella no los comprendía. Y el pintor, que pálido y como con miedo seguía contemplando el retrato, no sintió que dos lágrimas se le asomaban a los ojos. Y cuando volvió a su paseo sobre los tablones de castaño que crujían, iba pensando: estas cosas no caben en la pintura. Además, por lo que tienen de casuales, de inverosímiles, tampoco caben en la poesía. No caben más que en el mundo y en los corazones que saben sentirlas. Y se paró a contemplar a doña Berta, que, ya más serena, había cesado de llorar, pero con las manos cruzadas sobre las flacas rodillas miraba al suelo con ojos apagados. El amor muerto, como un aparecido, volvía a pasar por aquel corazón arrugado, yerto, como una brisa perfumada en los jardines que besa después los mármoles de los sepulcros. «Amigo mío», dijo la anciana poniéndose en pie y secando las últimas lágrimas con los flacos dedos que parecían raíces. «Hablando de mis cosas, se nos ha pasado el tiempo y usted ya no puede buscar albergue en otra parte. Llega la noche. Lo siento por el qué dirán», añadió sonriendo, «pero tiene usted que quedarse a cenar y a dormir en posadorio». El pintor aceptó de buen grado y sin necesidad de ruegos. «Pienso pagar la posada», dijo. «¿Cómo?» «Sacando mañana una copia de ese retrato. Unos apuntes para hacer después en mi casa otro que sea como ese. En cuanto a la semejanza con el original, si es que la tiene».
Dicen que sí, interrumpió doña Berta, encogiendo los hombros con una modestia póstuma, graciosa en su triste indiferencia. Dicen, prosiguió, que se parece como una gota a otra gota a una Berta Rondaliego, de que yo apenas hago memoria. Pues bien, mi copia, dicho sea sin jactancia, será algo menos mala que esa en cuanto a pintura, y exactamente fiel en el parecido. Y dicho y hecho. A la mañana siguiente, el pintor, que había dormido en el lecho de nogal en que había expirado el último Rondaliego, se levantó muy temprano, hizo llevar el cuadro a la huerta y allí, al aire libre, comenzó su tarea. Comió con doña Berta, contemplándola, atento, cuando ella no le miraba. Y después del café continuó su trabajo. A media tarde, terminados sus apuntes, recogió sus bártulos, se despidió con un cordialísimo abrazo de su nueva amiga y por el aren adelante desapareció entre la espesura, dando el último adiós desde lejos con un pañuelo blanco que tremolaba como una bandera. Otra vez se quedó sola doña Berta con sus pensamientos. Pero ¿cuán otros eran? Su capitán, de seguro, no había vuelto porque no había podido. No había sido un malvado, como decían los hermanos. Había sido un héroe. Sí, lo mismo que el otro, el capitán del pintor. El jugador que jugaba hasta la honra por ganar la gloria. Los remordimientos de doña Berta, que aún más que remordimientos eran saudades, se irritaron más y más desde aquel día en que una corazonada le hizo creer con viva fe que su amante había sido un héroe que había muerto en guerra y por eso no había vuelto a buscarla. Porque siendo así, ¿qué cuentas podía pedirle de su hijo? ¿Qué había hecho ella por encontrar al fruto de sus amores? Poco más que nada. Se había dejado aterrar y recordaba con espanto los días en que ella misma había llegado a creer que era remachar el clavo de su ignominia, emprender clandestinas pesquisas en busca de su hijo. Y ahora, qué tarde era ya para todo. El hijo o había muerto en efecto o se había perdido para siempre. No era posible ni soñar con su rastro. Ella misma había perdido en sus entrañas a la madre. Ya era una abuela. Una vaga conciencia le decía que no podía sentir con la fuerza de otros tiempos. Las menudencias de la vida ordinaria, la prosa de sus quehaceres, la distraían a cada momento de su dolor, de sus meditaciones. Volvían, era verdad, pero duraban poco en la cabeza. Y aquel ritmo constante del olvido y del recuerdo llegaba a marearla. Ella propia llegaba a pensar, es que estoy chocha, esto es una manía más que un sentimiento. Y con todo a ratos pensaba, particularmente después de cenar, antes de acostarse, mientras se paseaba por la espaciosa cocina a la luz del candil de Sabelona, pensaba que en ella había una recóndita energía que la llevaría a un gran sacrificio, a una absoluta abnegación, Si hubiera asunto para esto. ¿A dónde iría yo por mi hijo, vivo o muerto? ¿Por besar sus huesos pelados? ¿Qué años no daría, sino de vida que ya no puedo ofrecerla? ¿Qué años de gloria, pasándolos de más en el purgatorio? ¿O porque yo soy como un sepulcro, su alma, que ya se descompone, o porque presiento la muerte sin querer, pienso siempre, al figurarme que busco y encuentro a mi hijo, que doy con sus restos, no con sus brazos abiertos, para abrazarme? Imaginando estas y otras amarguras semejantes, sorprendió a Berta el mensaje que al cabo de 8 días le envió el pintor por un propio aldeano. Un aldeano,
que desapareció enseguida sin esperar propina ni refrigerio, dejó en poder de doña Berta un gran paquete que contenía una tarjeta del pintor y dos retratos al óleo. Uno era el de Berta Rondaliego, copia fiel del cuadro que estaba sobre la consola en el salón de posadorio, pero copia idealizada y llena de expresión y vida gracias al arte verdadero. Doña Berta, que apenas se reconocía en el retrato del salón, al mirar de nuevo, se vio de repente en un espejo de hace más de 40 años. El otro retrato que le enviaba el pintor tenía un rótulo al pie que decía en letras pequeñas rojas: "Mi capitán". No era más que una cabeza. Doña Berta, al mirarlo, perdió el aliento y dio un grito de espanto. Aquel "mi capitán" era también el suyo mezclado con ella misma, con la Berta de hacía 40 años, con la que estaba allí al lado. Confrontó las telas, vio la semejanza perfecta que el pintor había visto entre el retrato del salón y el capitán de sus recuerdos y de su obra maestra, pero además y sobre todo vio otra semejanza, aún más acentuada en ciertas facciones y en la expresión general de aquel rostro, con las facciones y la expresión que ella podía evocar de la imagen que en su cerebro vivía, grabada con el buril de lo indeleble, como la gota labra a la piedra. El amor único, muerto, siempre escondido, había plasmado en su fantasía una imagen fija, indestructible, parecida a su modo, a ese granito pulimentado por los besos de muchas generaciones de creyentes que van a llorar y esperar sobre los pies de una virgen o de un santo de piedra. El capitán del pintor era como una restauración del retrato del otro capitán que ella veía en su cerebro, algo borrado por el tiempo, con una pátina obscura de su escondido y prolongado culto, ahumado por el holocausto del amor antiguo, como lo están los cuadros de iglesia por la cera y el incienso. Ello fue que cuando Sabelona vino a llamar a doña Berta, la encontró pálida, desencajado el rostro y medio desvanecida. No dijo más que "me siento mal" y dejó que la criada la acostara. Al día siguiente vino el médico del consejo y se encogió de hombros. No recetó. "Es cosa de los años", dijo. A los 3 días, Berta volvía a correr por la casa más ágil que nunca, con un brillo en los ojos que parecía de fiebre. Sabelona vio con asombro que a la siguiente madrugada salía de posadorio un propio con una carta lacrada. ¿A quién escribía la señorita? ¿Qué podía haber en el mundo por allá lejos que le importase a ella? El ama había escrito al pintor, sabía su nombre y el del concejo en que solía tener su posada durante el verano, pero no sabía más, ni el nombre de la parroquia en que estaba el rústico albergue del artista, ni si estaría él entonces en su casa o muy lejos en sus ordinarias excursiones. El propio volvió a los 4 días sin contestación y sin la carta de la señorita. Después de muchos afanes, de 1000 pesquisas en la capital del concejo, le habían admitido la misiva dándole seguridades de entregar el pliego al pintor, que estaría de vuelta en aquella fonda en que esto le decían antes de una semana. Buscarle inmediatamente era inútil. Podía estar muy cerca o a 20 leguas. Se deslizaron días y días, y doña Berta aguardaba en vano, casi loca de impaciencia, noticias del pintor. En tanto, su carta, en que iba entre medias palabras el secreto de su honra, andaba por el mundo, en manos de Dios sabía quién. Thank you.
Pasaron tristes semanas, y la pobre anciana, de flaquísima memoria, comenzó a olvidar lo que había escrito al pintor. Recordaba ya solo vagamente que le declaraba, de modo implícito, su pecado, y que le pedía, por lo que más amase, noticias de su capitán, cómo se llamaba, quién era, su origen, su familia. Y además quería saber quién había dado aquel dinero al pobre héroe que había muerto sin pagar. ¿Cómo sería posible encontrar al acreedor? Y por último, ¡qué locura! Le preguntaba por el cuadro, por la obra maestra. ¿Era suya aún? ¿Estaba ya vendida? ¿Cuánto podría costar? ¿Alcanzaría el dinero que le quedase a ella después de vender todo lo que tenía y de pagar al acreedor del capitán para comprar el cuadro? Sí, de todo esto hablaba en la carta, aunque ya no se acordaba cómo, pero de lo que estaba segura era de que no se volvía atrás. En la cama, en los pocos días que tuvo que permanecer en ella, había resuelto aquella locura de que no se arrepentía. Sí, sí, estaba resuelta. Quería pagar la deuda de su hijo. Quería comprar el cuadro que representaba la muerte heroica de su hijo y que contenía el cuerpo entero de su hijo en el momento de perder la vida. Ella no tenía idea aproximada de lo que podían valer su casa, posadorio y el harén vendidos, ni tenía la remota siquiera de la deuda de su hijo y del precio del cuadro. Pero no importaba. Por eso quería enterarse. Por eso había escrito al pintor. Las razones que tenía para su locura eran bien sencillas. Ella no le había dado nada suyo al hijo de sus entrañas mientras el infeliz vivió. Ahora muerto, le encontraba y quería dárselo todo. La honra de su hijo era la suya. Lo que debía a él, lo debía a ella. Y quería pagar y pedir limosna. Y si después de pagar quedaba dinero para comprar el cuadro, comprarlo. Y morir de hambre, porque era como tener la sepultura de los dos capitanes. Restaurar su honra, y era además tener la imagen fiel del hijo adorado y el reflejo de otra imagen adorada. Doña Berta sentía que aquella fortísima, absoluta, irrevocable resolución suya debía acaso su fuerza a su impulso invisible, extraordinario, que se le había metido en la cabeza como un cuerpo extraño que lo tiranizaba todo. Esto, pensaba, será que definitivamente me he vuelto loca, pero mejor. Así estoy más a gusto, así estoy menos inquieta. Esta resolución es un asidero. Más vale el dolor material que de aquí venga que aquel tic-tac insufrible de mis antiguos remordimientos, aquel ir y venir de las mismas ideas. Doña Berta, para animarse en su resolución heroica, para llevar a cabo su sacrificio sin esfuerzo, por propio deseo y complacencia, y no por aquel impulso irresistible, pero que no le parecía suyo, se consagraba a irritar su amor maternal, a buscar ternuras de madre, y no podía. Su espíritu se fatigaba en vano. Las imágenes que pudieran enternecerla no acudían a su mente. No sabía cómo se era madre. Quería figurarse a su hijo niño abandonado sin un regazo para su inocencia. No podía. El hijo que ella veía era un bravo capitán, de pie sobre un reducto, entre fuego y humo. Era la cabeza que el pintor le había regalado. Esto es, se decía, como si a mis años me quisiera enamorar y no pudiera. Y sin embargo, su resolución era absoluta. Con ayuda del pintor o sin ella, buscaría el cuadro, lo vería, o sí verlo, antes de morir, y buscaría al acreedor o a sus herederos y les pagaría la deuda de su hijo. Parece que hay dos almas, se decía a veces, una que se va secando con el cuerpo, que es la que imagina, la que siente con fuerza pintorescamente, y otra alma más honda, más pura, que llora sin lágrimas, que ama sin memoria y hasta sin latidos, y esta alma es la que Dios se debe de llevar al cielo. Transcurridos algunos meses, sin que llegara noticia del pintor, doña Berta se decidió a obrar por sí sola. A Sabelona no había para qué enterarla de nada hasta el momento supremo, el de separarse.
Adiós, Zahornín, adiós, Susa Casa. Adiós, Aren, adiós, Posadorio. El ama recibió una visita que sorprendió a Sabel y le dio mala espina. El señor Pumariega, don Casto, notario retirado de la profesión y usurero en activo servicio, ratón de campo, esponja del concejo, gran coleccionista de fincas de pan llevar y toda clase de bienes raíces, se presentó en Posadorio preguntando por la señorita Rondaliego, con aquella sonrisa eterna que había hecho llorar lágrimas de sangre a todos los desvalidos de la comarca. Este señor vivía en la capital del concejo, a varios kilómetros de Zahornín. Se presentó a caballo, se apeó, encargó siempre sonriendo que le echasen hierba a la jaca, pero no de la nueva, y pensándolo mejor, se fue él mismo a la cuadra y con sus propias manos llenó el pesebre de heno. Todavía llevaba algunas hierbas entre las barbas y otras pegadas en el cristal de las gafas cuando doña Berta le recibió en el salón, pálida, con voz temblorosa pero resuelta al sacrificio. Sin rodeos se fue al asunto, al negocio. Hubiera sido absurdo y hasta una vergüenza enterar al señor Pumariega de los motivos sentimentales de aquella extraña resolución. El porqué no lo supo don Casto, pero ello era que doña Berta necesitaba, en dinero que ella se pudiera llevar al bolsillo, todo lo que valiera, bien vendido, Susa Casa con su Aren y con Posadorio inclusive, la casa, sus dependencias, la llosa, el bosque, el prado, todo, pero en dinero. Si se le daban los cuartos en préstamo con hipotecas de las fincas dichas, bien, ella no pensaba pagar muchos intereses, porque esperaba morirse pronto y el señor Pumariega podía cargar con todo. Si no quería él este negocio, la venta en redondo. Cuando el señor Pumariega iba a pasmarse de la resolución casi sobrenatural de la Rondaliego, se acordó de que mucho más útil era pasar, desde luego, a considerar las ventajas del trato, sin sorpresa de ningún género. La admiración no venía a cuento, sobre todo desde el momento en que se le proponía un buen negocio. Así pues, como si se tratase de venderle unas cuantas pipas de manzana o la hierba de aquella otoñada, don Casto entró de lleno en el asunto sin manifestar sorpresa ni curiosidad siquiera. Y siguiendo su costumbre al exponer sus argumentos para demostrar las ventajas del préstamo con hipoteca, llamaba a los contratantes A y B. El prestamista A, el prestamista B, la hipoteca H, el predio C. Así hablaba don Casto, que odiaba los personalismos y no veía en la parte contraria jamás un ser vivo, un semejante, sino una letra, elemento de una fórmula que había que eliminar. Doña Berta, que a fuerza de administrar muchos años sus intereses había adquirido cierta experiencia y alguna malicia, se veía como una mosca metida en la red de la araña, pero le importaba poco. Don Casto insistía en querer engañarla, en hacerla ver que no perdía a Susa Casa necesariamente en las combinaciones que él la proponía. Ella fingió que caía en la trampa. Comprendió que de aquella aventura salía Pumariega dueño de los dominios de Rondaliego, pero en eso precisamente consistía el sacrificio. A eso iba ella, a que la crucificara aquel sayón. Y decidido esto, lo que la tenía anhelante, pendiente de los labios del judío, obsequioso, hasta adulador y servil, era la cantidad, los miles de duros que había de entregarle el ratón de campo. Al fijar los números don Casto, doña Berta sintió que el corazón le saltaba de alegría. El usurero ofrecía mucho más de lo que ella podía esperar. No creía que sus dominios mermados y empobrecidos pudieran responder a tantos miles de duros. Cuando Pumariega salía de Posadorio, Sabelona y el casero, que le ayudaban a montar mirándole de reojo, le vieron sonreír como siempre. Pero además los ojuelos le echaban chispas que atravesaban los cristales de las gafas. Poco después, en la altura que dominaba a Zahornín, don Casto se detuvo y dio vuelta al caballo para contemplar el perímetro y el buen aspecto de sus nuevas posesiones. Siempre llamaba él posesión
por falsa modestia, a lo que sabía hacer suyo con todas las áncoras y garras de dominio quiritario que le facilitaban el papel sellado y los libros del registro. Tres días después estaba Pumariega otra vez en Posadorio, acompañado del nuevo notario, obra suya, y de varios testigos y peritos, todos sus deudores. No fue cosa tan sencilla y breve como doña Berta deseaba, y se le había figurado dejar toda la lana a merced de las frías tijeras del señor Pumariega. Este quería seguridades y mil géneros y aturdir a la parte contraria a fuerza de ceremonias y complicaciones legales. A lo único que se opuso con toda energía doña Berta fue a personarse en la capital del concejo. Eso no, ella no quería moverse de su casa hasta el día de salir a tomar el tren de Madrid. Todo se arregló, en fin, y doña Berta vio el momento de tener en su cofrecillo de secretos antiguos los miles de duros que le prestaba el usurero. Bien comprendía ella que para siempre jamás se despedía de Posadorio, de Laren, de todo. ¿Cómo iba a pagar nunca aquel dineral que le entregaban? ¿Cómo había de pagar siquiera, si vivía algunos años, los intereses? Podría haber un milagro, solo así. Si el milagro venía, su casa seguiría siendo suyo, y siempre era una ventaja esta esperanza, o por lo menos un consuelo. Sí. Sí. Todo lo perdía. Pero el caso era pagar las deudas de su hijo, comprar el cuadro y después morir de hambre, si era necesario. Isabelona. Don Casto había dado a entender bien claramente que él necesitaba garantías para la seguridad de su hipoteca mediante la vigilancia de un diligentísimo padre de familia sobre los bienes en que la dicha hipoteca consistía. Él no tenía inconveniente en que el casero siguiera en la casería por ahora, pero en cuanto a las llaves de Posadorio y al cuidado del palacio y sus dependencias, prefería que corriesen de su propia cuenta. De modo que Sabelona no podía quedar en Posadorio. El ama vaciló antes de proponerla llevársela consigo. Era cuestión de gastos. Había que hacer economías, mermar lo menos posible su caudal, que ella no sabía si podría alcanzar a la deuda y al precio del cuadro. Todo gasto de que se pudiese prescindir había que suprimirlo. Sabelona era una boca más, un huésped más, un viajero más, doble gasto casi. Con todo, prometiéndose ahorrar este dispendio en el regalo de su propia persona, doña Berta propuso a la criada llevarla a Madrid consigo. Sabelona no tuvo valor para aceptar. Ella no se había vuelto loca como el ama y veía el peligro. Demasiadas desgracias le caían encima sin buscar esa otra. La mayor, la muerte segura. Ella a Madrid. Siempre había pensado en esas cosas de tan lejos vagamente como en la otra vida. No estaba segura de que hubiera países tan distantes de su casa. Madrid. El tren, tanta gente, tantos caminos, imposible. Que dispensara el ama, pero Sabel no llegaba en su cariño y lealtad a ese extremo. Se le pedía una acción heroica y ahí no llegaba ella. Sabelona, como San Pedro, negó a su señora. Desertó de su locura ideal, la abandonó en el peligro, al pie de la cruz. Así como si doña Berta se estuviera muriendo, Sabelona lo sentiría infinito, pero no la acompañaría a la sepultura. Así la abandonaba, al borde del camino de Madrid. La criada tenía unos parientes lejanos en un concejo vecino, y allá se iría, bien a su pesar, durante la ausencia del ama, ya que el señor Pumariega quería llevarse las llaves de Posadorio contra todas las leyes divinas y humanas, según Sabel. —Pero no es usted el ama. ¿Qué tiene él que mandar aquí? —Déjame de cuentos, Isabel. Manda todo lo que quiere porque es quien me da el dinero. —Esto es ya como suyo. Doña Berta sintió en el alma que su compañera de tantos años, de toda la vida, la abandonase en el trance supremo a que se arriesgaba.
pero perdonó la flaqueza de la criada porque ella misma necesitaba de todo su valor, de su resolución inquebrantable, para salir de su casa y meterse en aquel laberinto de caminos, de pueblos, de ruido y de gentes extrañas, enemigas. Suspiró la pobre señora y se dijo: «Ya que Isabel no viene, me llevaré el gato». Cuando la criada supo que el gato también se iba, le miró asustada, como consultándole. No le parecía justo, valga la verdad, abusar del pobre animal porque no podía decir que no, como ella. Pero si supiese en la que le metían, estaba segura de que tampoco el gato querría acompañar a su dueña. Isabel no se atrevió, sin embargo, a oponerse por más que el animalito le había traído ella a casa. Era en rigor suyo. Ella tampoco podía llevarlo a casa de los parientes lejanos. Dos bocas más eran demasiado. Y en Posadorio no podía quedar solo, y menos con don Casto, que lo mataría de hambre. Se decidió que el gato iría a Madrid con doña Berta.